Desde que Xiaomi comenzó a lanzar sus equipos bajo la firma de Poco, los dispositivos lanzados han sido lo más calidad-precio posible, siendo muy competitivos en su rango de precios dentro de la gama media y la gama media premium, situándose muy debajo de los $200, es decir, 3.900 pesos mexicanos, o hasta unos $750, es decir, 15.000 pesos mexicanos. Precios sumamente agresivos para la mayoría de los fabricantes, los cuales, para poder competir con estos precios, tratan de recortar los estándares de calidad en la mayoría de los equipos. El Poco M3 Pro 5G ha sido uno de los lanzamientos más recientes de la firma china, los cuales se sitúan en el rango de precio de los 5.000 pesos mexicanos, es decir, unos $250, el cual tiene muy buenas especificaciones. Lo tenemos disponible en color azul, negro y color amarillo. Este modelo de Poco se perfila como uno de los mejores smartphones de gama media de este 2021, contando con un diseño fabricado en plástico, pero con apariencia de cristal en la parte trasera, logrando tener un dispositivo muy bonito en diseño. Su módulo de cámaras o la parte trasera se hace destacar en su apariencia, ya que es fácil distinguir la marca del teléfono teniendo el logo de esta marca en esta parte. Con una pantalla LCD IPS con una tasa de refresco de 90 Hz, hacen que este dispositivo tenga buenos ángulos de visión y buenos niveles de brillo. En cuanto al almacenamiento, este dispositivo viene en dos versiones, una de 64 GB en memoria interna y 4 GB en memoria RAM, y otra con 6 GB en memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, los cuales vienen con una memoria RAM LPDDR4X. No es la más potente del mercado, pero sin duda logra soportar tarjetas de hasta 512 GB. La batería de este es uno de los puntos a destacar, ya que te ofrece 5000 mAh, siendo ya un estándar dentro de la gama media, aunque dispositivos lanzados desde el año pasado cuentan con un estándar de los 4000 mAh. El procesador MediaTek que integra este dispositivo es el Dimensity 700, fabricado en un proceso de 8 nanómetros de 4 núcleos a cortes A76 que corren a 2.2 GHz. Y 4 núcleos a Cortex A55 que corren a 2.0 GHz. MediaTek ha ido mejorando desde hace un par de años, fabricando buenos procesadores como los de la línea Helio G en adelante. Las cámaras son muy buenas sin llegar a ser excelentes. Este dispositivo está mucho mejor que un Samsung Galaxy A32 o un Motorola G60, solo por poner un par de ejemplos. Si buscas un teléfono con las mejores especificaciones al menor costo posible, este Poco M3 5G te conviene, ya que tiene buenas características a un bajo costo. Sus 6 GB en memoria RAM te permiten mover la mayoría de juegos y aplicaciones. También su autonomía y su puerto de carga tipo C, que va hasta los 18 watts, te pueden dar varias horas de duración en la batería. Así que pues yo te invito a que veas el review completo de este dispositivo aquí en el canal. La tecnología que integra el Poco M3 Pro 5G es buena sin llegar a ser excelente. Yo pienso que si buscas un smartphone lo más equilibrado posible en calidad-precio, sin duda este dispositivo debería estar entre tus opciones, ya que es difícil competir con estos precios sumamente bajos. El único inconveniente que le encuentro a este dispositivo es que es un poco difícil de conseguirlo, ya que la manera más fácil de hacerlo sería en línea, mediante Linio, Mercado Libre o en la tienda oficial de Xiaomi. Más adelante estaré subiendo el review de este dispositivo, donde veremos el resultado de las cámaras y el rendimiento del smartphone en videojuegos. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte aquí al canal y mencionarme qué otro video quieres ver aquí en el canal. Nos vemos en un próximo video. Bye.